Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Esta vez les voy a mostrar lo que son mis paquetes de 5 de Batman. Tengo paquetes del 2004 al 2023, que es el año actual. Y bueno, pues aquí comenzamos. El primero que les quiero mostrar es este Batman, el logotipo de las de Eternamente o Batman y Robin. Ya está muy maltratado, así lo conseguí. Hasta se ve como amarillo el empaque. Por acá atrás vean cómo era. Ahí está un trailercito, Supermax, Transporter. Aquí viene el año 2004, Mattel. Y a ver, ¿qué les puedo mostrar? Viene este Batimóvil. Tiene a su vez este de Mr. Freezer. Se parece como un Alfa Romeo, la parte de enfrente. De este lado vemos a Gatúbela. De este lado podemos ver al Joker. Aquí dice Joker. Y bueno, por último este rojito. Parece un Viper. No sé. Está, ya les digo, ya muy maltratado, pero super paquete. Ahí tenemos el primero. El segundo también está algo maltratado, pero es ya de la película de Batman Inicia, de la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, en donde Batman es Christian Bale. Ahí tenemos el submarino, una patrulla GPD, color azul. Este sí es un Viper, con dos franjas negras. El Tumbler, en negro. Y el helicóptero. En la parte de atrás podemos ver 2006 Mattel, este es del 2006, Gotham City, Batman Inicia y las pistas que estaban en ese entonces, Blast and Crash y Terrordáctil. Se ve muy bien, también ya bien maltratado, no sé, este como si está abierto, pues ya les muestro todo, que sirve que yo también pues los veo. Está padre este. A ver, en la parte de abajo, ¿qué dice? 1998 Tailandia. La patrullita, aquí GPD, Police. El otro lado también, 2002 Hot Wheels Saturn On. Vaya. Este otro. Y vean que sí tiene ahí el logotipo de Batman. Aquí en la parte de enfrente, las dos franjas. Y dice 2005 Dodge Viper. Está el Tumbler en negro mate. Parte de abajo, Hot Wheels Tailandia, DC Comics. Este helicóptero, el que sigue, es de mis favoritos, ya que es una película que me gusta mucho, El Caballero de la Noche, y pues es la segunda parte de la trilogía. En la parte de atrás podemos ver que dice 2010. Así los paquetitos de Hot Wheels que estaban en ese entonces. Siempre vienen las licencias Warner Bros, DC Comics y el logotipo de Batman, el murciélago, Hot Wheels. Pues, ¿qué más podemos ver aquí? Esta que dice Gotham City, esta camioneta de seguridad. La del banco. Lo mismo, otra patrullita, GPD, policía. Policía de Gotham. El Tumbler nuevamente en mate. Este carrito, el Bone Shaker, pero con el Joker. Y otro helicóptero. Padre el paquetito. Este fue de mis preferidos. Ya de ahí nos vamos al 2015. Con este paquete de Batman v Superman. La parte de atrás dice el año 2015. Aquí está. También el Batimóvil de Ben Affleck. Ahí está Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Podemos ver este carrito azul que dice, a ver, me parece que es de Superman. Después este de la Mujer Maravilla, el Batimóvil, pero se dan cuenta que arriba no tiene el arma. ¿Por qué? Porque en este no sale con el arma, sale así solito. Pues una patrulla, pero de Metrópolis, Police, y una de
GCPD. Aquí ya cambia, le ponen una C en vez de nada más GPD. El que sigue también de 2015, la versión de cómic, de caricatura. Ahí tiene el año 2015. Y podemos empezar con este carro moradito del Joker. Después este como color doradito, cafecito del pingüino. Otra patrulla Gotham City Police. Este batimóvil. Y otro helicóptero, que también ya tenemos tres helicópteros hasta el momento. Ahí está Batman en la parte de atrás. Batiseñal. Ahora uno del 2016. En la parte de al lado Batman, el logotipo, el TV Classic. Y ahí podemos ver los nombres como tal. Batman Classic TV Series Batimóvil. Batman Night Batimóvil. Bomb Box. El Power Pistons. Y el Arkham Asylum Batimóvil. Ahí se puede ver que es 2016. Y ahí está. Primero el que dijimos. Este de Arkham, el Batimóvil. Es una patrulla camionetita de Gotham City, departamento de policía. Este auto como rosita del Joker. Este otro Batimóvil. Y este es de los más famosos, de Adam West, quien protagonizó esta serie TV Classic. Ahí está nomás. Ahora nos vamos a este, que ya es de la Liga de la Justicia. Podemos ver aquí a Ben Affleck y la leyenda. En la parte de atrás, los logotipos de ellos. Se puede apreciar el año 2017 Mattel. Pues el azulito, sí, Superman. ¿Qué tal? La Mujer Maravilla, Wonder Woman, pues Cyborg, enseguida Flash y el mismo Batimóvil, pero vean que ya tiene el arma arriba. Esta arma no la tenía el de acá, no lo tiene este ya. El que sigue es este de 2018, también de la caricatura. Podemos ver, no sé dónde lo haya comprado, pero está todo rayoneado y medio maltratado. Ahí está el Joker, patrullita, helicóptero, este Batimóvil, pero en color azul, ya cambia el tono. Y Killer Croc. Wow, lo raro está este auto verde, pero muy padre. Ahí está. Próximo es este del 2019. Y se puede ver también, pues un poco más sencillo el empaque. Ahí Batman. Y pues podemos ver este Batimóvil primero que nada en color azul. Este del acertijo, color verde. Aquí tenemos también la figura del acertijo con un montón de signos de interrogación. La de Bat, que es la de El Caballero de la Noche Asciende. Qué padre, la trilogía del Caballero de la Noche. Mr. Freeze otra vez, pero en color azul, y también aquí un tampo. Y la patrulla de GCPD clásica, que casi nos ha salido en muchos de estos empaques. 2020 o 2021, ya ven que van atrasadas o desfasadas las fechas. Batman, lo mismo. Que me di cuenta que desde cuando están saliendo con el mismo código de barras. Vean, este acaba en 1806 y desde, yo creo que desde este también, miren, 1806. Está el código completo. Pero bueno, a ver, podemos ver el de Harley Quinn, este carrito blanco. Ahí viene Harley Quinn dibujada, un tampo, y la parte de enfrente de Harley Quinn. Y pues corazoncito, todos ahí de las cartas de póker. Enseguida podemos ver ese moradito del Joker. Pues este tumbler nuevamente, pero ya como un poquito tipo azul. Helicóptero y la patrulla de Metrópolis. Este de 2021-2022 es el de la película de Robert Pattinson, el Batman. Ahí podemos ver que dice el 64 Corvette Stingray, Batimóvil, el Burlesque, el Classic Nomad y el de Gobner. Bueno, están medio raros esos modelos, no los conozco. Catwoman o Gatúbela, pingüino, el acertijo. Ahí está el Batimóvil, padre. Y este auto negro. Y ahí tenemos el paquetito.
Por último, este pack de 5 del año 2022 o 2023. Y ahí está, como se ve. Este lo compré en Coppel, ahí se ve 2022. Pero que se desfasa 2023. Ahí podemos ver, esta me gusta un buen, como me gusta la cucaracha o la de Bat. El TV Classic, este auto pues antiguo de Batgirl. Este también es un superhéroe, pero pues chica. Gotham City Police, la patrullita en azul y el auto de Robin, en rojo. Pues no sé, a mí me faltan un buen. Estos los he conseguido al paso. Sí me han costado unos más, unos menos de trabajo. Pero bueno, pues yo nada más quiero mostrar esta colección. Ahorita todavía quedan unos días en que están transmitiendo las películas de El Caballero de la Noche, la trilogía. Yo creo que si pueden tener la oportunidad, vayan, véanlas en Cinemex. Y pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un me gusta. Suscríbanse y piquen la campana. Y nos vamos a ver en más videos. Bye.